Buenas noches a todo nuestro público, emocionada, contenta de un jueves más, Diálogos con Rocío Aguilar. Y hoy tenemos un programa muy interesante que a todos y a todas los y las que nos están viendo les va a servir sin duda estas herramientas para salir adelante en esta situación que estamos viviendo. Y hoy tenemos en este programa a nuestros queridos amigos, la psicóloga y maestra Jacel Martínez y el psicólogo, maestro también, Abisaí Hernández Ramos, que el público dijo que venga Abisaí porque el programa no se grabó. Entonces el tema está ad hoc, que vamos a enlazar perfectamente cuando Abisaí le tocó hablar sobre autoestima, y hoy tenemos un programa interesante que es superación personal. ¿Cómo lograr las metas y el éxito en nuestra vida diaria? Bienvenidos, bienvenida, Jezarel, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. Y pues muy entusiasmada de platicarles cómo se pueden superar día con día, porque aún en esta contingencia, en medio de esta pandemia, aunque estemos en casa, lo podemos lograr. Muy bien, bienvenida. Abisaí, gusto en verte nuevamente. ¿Cómo estás? Tu micrófono por ahí, préndelo. Eso. Muy bien, bienvenido. Ya estoy. Muchas gracias por haberme invitado una vez más. Y bueno, la segunda vez también es otra vez. Ahora sí se grabe el video y poder compartir toda esta información acerca de la superación personal, que además es un tema de actualidad en estos momentos difíciles, pudiéramos decir, qué podemos hacer y qué recursos estamos. Así es. Bienvenidos, bienvenidos. Tenemos invitados de lujo. Y quiero comentarles a todos y todas las que nos están viendo y los que nos están viendo, que como siempre, nuestro amigo Powell Golden está aquí con nosotros y que tenemos regalito para que al final del programa, no nos ha funcionado, que suban la foto ahí en los comentarios en el programa, pero haremos una selfie y una publicación nueva, y ahí ustedes estarán participando. Y ya saben, el que tenga más like, me gusta, es aquella persona que se va a llevar este regalito que sin duda les va a servir y a funcionar mucho en su persona. Muy bien, entonces el tema, entramos ya de lleno al tema de superación personal. Y antes de esto, quiero mencionarles que Jacel Elizabeth Martínez González es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Baja California, México. Tiene una maestría en psicoterapia breve sistémica. Estuvo como delegada en Nueva York. Ya experimenté también estar allá en Nueva York. Es una de verdad, aprendizaje y experiencia hermosa estar ahí en la ONU. Y mi querido y amigo también, igual que Jezarel, maestro Abisaí Hernández, es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México, tiene una maestría en educación familiar, diplomado en tanatología y actualización en psicología forense y especialista en niños y niñas adolescentes. Entonces tenemos invitados de lujo, y comentarles que la superación personal se fundamenta básicamente en la conquista de nosotros mismos para lograr nuestras aspiraciones y sueños, reconociendo nuestro más profundas carencias y superando todos nuestros miedos, limitaciones y vacíos interiores. Así de que comenzamos con
Gesarela, ándale, ya te estoy cambiando el nombre. Hazel, ándale, Hazel, perdón, es que tengo una amiguita que es directora de centros de programas sociales y se llama Gesarela. Entonces ya aquí está a pie. Hazel Martínez, y preguntarte, ¿qué es la superación personal? ¿Qué herramientas como mujeres, como hombres, niños, jóvenes, adolescentes, deben de tomar en cuenta para superarse cada día en nuestra vida cotidiana y en varios sectores que nosotros estamos enfrentando? Muy bien, bueno, la superación personal es un proceso muy interesante. Es un crecimiento que se tiene que dar en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, como seres humanos, se debe de dar este crecimiento. Y pues bien, tenemos muchas áreas de vida. Está nuestra área, la personal, que incluye nuestro físico, nuestra mente también, nuestra parte mental, y también está el área económica, el área profesional, el área familiar, de pareja, etcétera. Entonces, la superación personal es este interesante proceso de crecimiento que como personas vamos a buscar en todos los ámbitos y áreas de nuestra vida para poder superarnos a nosotros mismos. Y esto pues implica muchas cosas. Es un gran esfuerzo, disciplina, coraje, persistencia, determinación, decisión, salir, como se dice, ¿verdad?, de esa zona de confort. También amor, porque algo que yo siempre trabajo con las personas es que cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida y superarte en esta parte de la superación personal, tienes que hacer cambios en tu vida. Y los cambios tienen que ser por amor, no por miedo, sino por amor. Y la superación personal entonces va a ser un interesante proceso en el cual nosotros vamos a ir trabajando día con día. No es fácil, es todo un reto. Tenemos que brincar muchos obstáculos y para eso se necesita la disciplina, la persistencia, no cansarte. Al contrario, voltear y ver cómo tus esfuerzos te han permitido lograr pequeños logros, que es algo que yo también trabajo mucho con las personas, para poder crecer y tener este crecimiento, esta superación personal. Lo puedes lograr de tres maneras, que yo siempre trabajo estas tres formas para ser triunfador, para lograr el éxito, que pues es el tema del día de hoy. Y lo principal es explorar lo que tú eres como persona. Tú como persona, tú que nos estás escuchando, debes de saber que eres un gran ser humano y que, bueno, ya por ahí creo anteriormente han tocado el tema de autoestima, pero que si tú te analizas y exploras lo que hay dentro de ti, te vas a dar cuenta que eres un ser humano grandioso, con muchas capacidades, con muchas habilidades, y eso te va a permitir, esa es una forma, explorar quién eres, qué capacidades tienes, qué habilidades tienes. Explorar también qué cosas has logrado en tu vida. Todos hemos logrado cosas, pequeñas o grandes, pero las hemos logrado. ¿Cómo le has hecho? Es lo que tienes que explorar. ¿Cómo le hiciste para graduarte de la preparatoria? ¿Cómo le hiciste para lograr tener el trabajo que tienes? Eso lo tienes que explorar. Y si pueden hacer un mini ejercicio en casa, en estos momentos que estamos pues en casa todo el día y no podemos salir a la calle, un mini ejercicio y verlo como una prioridad. Esta contingencia, esto que estamos viviendo, esta pandemia, la podemos ver de una forma muy negativa o lo podemos ver como una oportunidad de crecer y superarnos, porque desde casa podemos trabajar en cualquier área. Hay quien ya está trabajando y todos los días está haciendo ejercicio, hay quien está haciendo ventas por internet, entonces están buscando superar en distintas áreas. Pero es momento que nos sentemos y exploremos y lo veas como una prioridad. Tienes dos decisiones, o te quedas ahí sentado y estancado y no avanzamos, o tomamos esto como una oportunidad
y nos vamos al éxito, nos vamos a la superación y al crecimiento en tu persona y en todas las áreas. Y no solamente lo logras tú, te vas a llevar a los que te rodean, a los que tú amas. Entonces, te paso un tip, siéntate como prioridad, ponte sereno, obsérvate, busca un lugar tranquilo y analiza tus logros. ¿Qué has logrado hasta este momento? ¿Qué has logrado? Algo pequeño, algo grande, como ya te lo mencioné, pero anótalo. Entonces, desde ahorita ya puedes estar trabajando en esto, ya puede llegar a tu mente qué cosas has logrado. Echa a volar tu mente. Y entonces llegan pequeños logros donde tú ya has logrado cosas y cuando tú escribas esos logros, analiza cómo lo hiciste. ¿Qué pusiste de tu parte? Esa es una forma. Analizar tus cualidades, tu potencial, tus capacidades, analizar qué has logrado y cómo lo hiciste. También otra forma de superarte, de ir en este proceso de crecimiento, es observar cómo los demás han llegado al éxito. Imita a la gente. Ve a personas que tú dices, wow, quisiera ser como ellos. Pero no te quedes ahí, puedes ser mejor que ellos. Y imítalos, busca, pregúntales cómo lo hicieron. Imita, tenemos que ser humildes con los demás y poder aprender de ellos, que ellos nos enseñen y escuchar con mucha atención cómo lo hicieron para ir por ahí. Y a lo mejor ya es un camino más directo y no nos vamos a equivocar. Y la última forma, la tercera, soñando, visualizando tu futuro. Tengo una frase que me gusta mucho de un libro que se llama El viaje al éxito y de ahí tomé, leyéndolo reflexioné y tomé esta frase o diseñé esta frase y la vida es un viaje. Solamente tienes una vida, solamente tienes una oportunidad de superarte y crecer en tu persona. Solamente una. ¿O cuántas tenemos? ¿Cuántos viajes vamos a vivir? ¿Cómo quieres vivir este viaje? ¿Cómo quieres vivir este crecimiento? ¿Cómo quieres vivir tu vida? Sueña, visualiza tu futuro. Te mereces lo mejor. Visualízalo, visualiza ese futuro que tú quieres, que tú deseas para ti y para los que tú amas. Porque te digo, no solamente voy a crecer yo, crecen todos. Y los vas a llevar a ese éxito. Van a triunfar todos. Y todos los días, busca, busca lograr tus sueños. Poco a poco lo vas a lograr. Lo peor que puedes hacer, tú mismo y a tu familia, lo peor es matar los sueños. Tus hijos tienen sueños, tú tienes sueños. Y puedes lograrlos. Los sueños se viven día a día. Y si los vives día a día, vas a poder vencer cualquier obstáculo para superarte y tener un crecimiento personal. Entonces, brevemente, estas tres formas que les acabo de compartir para que tengas ese crecimiento personal, que es algo tan interesante y es un proceso muy padre que lo puedes ya estar viviendo. Y que si no te salió algo, dices, no, ya me cansé, no, ¿para qué lo hago? No te rindas. Es tu vida, es tu superación, es tu persona, es tu familia. Y pues bueno, tienes la decisión. O te quedas ahí, o avanzas y creces, o pues solamente tenemos este viaje, esta vida, como ya te lo mencioné. Muy bien. Hay una frase o una herramienta también muy importante en la superación personal que es enfócate. Enfocándonos lo que queremos, de esa manera vamos a vencer las barreras que se nos atraviesen en el camino. Enfocándonos, planeando y de alguna manera, de alguna forma, que nosotros hemos tenido vivencias que pues pueden ser dolorosas. Es importante que esas vivencias dolorosas las enfoques como un aprendizaje, como un crecimiento personal para ir avanzando y no estancarte. Y esto nos va a conllevar a la superación personal de vivir el presente
y de tomar en cuenta lo que quiero y hacerme responsable de cómo lo quiero y cómo voy a lograr lo que quiero. Esto es que si nos enfocamos y esas vivencias dolorosas las tomamos como una experiencia de crecimiento y no de estancarnos, sin duda va a venir esa luz, esa claridad de decir, aquí estoy, quiero salir adelante. Y cuando ya tienes claro lo que quieres, entonces te vas a formar una meta, ¿sí? Y esa meta vas a tener herramientas para llegar al éxito. Y tener el éxito es disfrutar lo que tienes, ¿sí? Saboreando con alegría todo lo que tengamos a nuestro alcance, es importante que lo disfrutemos, principalmente en lo personal, en pareja, con nuestros hijos, y de esa manera avanzaremos como familia. Muy bien, Abisaí, nuevamente bienvenido. Entonces, si ya nosotros nos cae, como decimos, el 20 de que superamos todos esos obstáculos, y que nuestra autoestima está equilibrada, entonces, ¿qué herramientas nos puedes recomendar, orientar para lograr esas metas y llegar al éxito? Adelante. Ok. Fíjate que estaba escuchándolas a las dos y coincidimos, ahora vamos a ser los tres, coincidimos mucho en que la vida solamente hay una. Y que esta vida hay que exprimirla lo más que podamos. Pero a veces, para poderle exprimir todo eso, necesitamos ayuda, como bien decían. Porque finalmente hay cosas que nos suceden, se trata de situaciones no esperadas como las que estamos viendo. Sin embargo, lo que les recomiendo para empezar este trabajo de superación es tomar paso a la vez y hacer una lista. Una lista, como ya lo decía la maestra, grandes sueños. Porque los objetivos, que las metas, así lo definimos nosotros los especialistas o los que saben, pero realmente en el lenguaje que usamos todos los humanos, esos objetivos y esas metas son los sueños. Y puede ser, a lo mejor es que yo quiero poner una tienda. Es que a lo mejor yo quiero terminar de estudiar mi preparatoria o mi universidad, o los que ya están en posgrado, hacer algo más. Esta superación no se limita, es lo primero que tenemos que saber. La superación personal no se limita ni a una condición social, ni tampoco se limita ni a una raza, ni absolutamente. Es tan dinámica y libre que todos lo podemos hacer. Y podemos hacer nuestra lista de sueños. A veces se nos olvida. Y si retomamos nuestra infancia, podemos ver que desde la infancia ya teníamos esa creatividad. El poder decir, yo cuando sea grande, quiero ser doctor. Yo cuando sea grande, quiero tener un programa de radio. Yo cuando sea grande, empezamos a ver. Y si los retomamos en este momento, esa lista de sueños será bien, bien importante. Y irlos tomando uno a la vez. Podemos empezar como dinámica de tomar que creamos que es más sencillo, el que creamos que es el más pequeño o el más fácil, porque en este primer momento muchos no tenemos muchas herramientas y nos la tenemos que poner fácil, irnos acercando lo más que podamos. Pero también fíjate, y todo el auditorio, hay veces que nosotros lo vamos postergando. Ya tenemos la idea de los sueños que tenemos. Por ejemplo, ahora que se dan muy programas, ¿no? Estos programas sociales, y de repente decimos,
Oye, pero lo único que tienes que hacer es acercarte o llevar tus documentos o empezar a informarte. Y nosotros decimos, hay otro día, ay, no puedo. Entonces, lo primero que tenemos que poner es fechas. La fecha en la cual yo voy a iniciar este proyecto, yo voy a iniciar esta transformación personal, esta superación. Ponerle una fecha. Y tal vez ese sueño que yo tengo a la puerta, si yo digo, ok, el día de mañana voy a hacer lo más cerca que pueda estar, irle a preguntar. Tengo muchos miedos, por supuesto. Me han pasado muchas cosas, efectivamente. Pero me tengo que acercar a ese sueño y le tengo que poner una fecha de inicio. Siempre que ponemos fechas, nos obligamos. Quiero enfatizar en esta palabra, porque muchas de las veces para llegar a una superación, tenemos que obligarnos. Esto es como el deporte. Cuando iniciamos, se nos hace demasiado difícil y cansado. Pero cuando empezamos una rutina, después ya lo disfrutamos y llegamos a ser felices con ellos. Esto es lo mismo. Emocionalmente y en las ideas, también tenemos que trabajar eso. Tener el poder yo, obligar un poquito a poner una fecha, también fíjate que algo de que nos impide mucho acercarnos a sueños y poderlos materializar en esta superación es este pensamiento dicotómico, este pensamiento inflexible. Somos tan rigurosos que podemos llegar hasta inclusive el caos, porque decimos, es que yo quiero un sol amarillo y quiero que haya mucha luz y quiero, y si no es eso, entonces yo me despido de mi sueño. No, aquí hay que ser mucho más visible, empezar a ver muchas realidades. A lo mejor sí, mi sueño es tener una tiendita, pero previo a tiendita, a lo mejor tengo que tener un expendio, ¿no? Y entonces me voy acercando más a él, pero ya en mi mente yo tengo una manera de solucionarlo más flexible. Es decir, no necesariamente tiene que ser el sueño concretado o el sueño final, sino que todo lleva un camino. Y para este camino necesitamos la flexibilidad, que nuestro pensamiento diga, ok, hoy va evolucionando esta meta, hoy crecí un poco hacia este lado, inclusive lo decía, ¿no? Vamos generando hacia nuestro alrededor, hacia nuestras otras áreas de vida, también vamos generando ese crecimiento. A lo mejor me está costando un poquito más de tiempo llegar a ese sueño, pero estoy viendo que a la hora que estoy haciendo y accionando, también estoy creciendo en otras áreas. Y eso también es bien importante, voltear a ver y a valorar todo lo que estamos logrando, por pequeño que esto sea. Ya lo decían ustedes, de repente todos tenemos un éxito en la vida, por más pequeño que lo querramos ver. Tenemos un éxito en la vida, tal vez cantar, tal vez a lo mejor soy muy bueno en las matemáticas, tal vez yo soy muy bueno hablando, yo soy muy bueno, inclusive a veces algunas gentes demeritan, por ejemplo, los oficios, ¿no? Pero tal vez soy muy bueno vendiendo portálogo, no lo sé, o sea, todo esto es una habilidad y es un éxito que otro no lo tiene y que tú lo tienes como grandeza, como este grande diamante que hay que leer. Entonces, tengo que voltear y decir, tengo habilidades, tengo cosas positivas, tengo algo que puedo yo explotar, porque si yo volteo a ver a los demás, entonces voy a estar codiciando y esperando a que me llegue la habilidad del otro. Y por mi historia de vida, por todo aquello que son mis habilidades, mi visión, mi emocionalidad, yo tengo propios. Yo tengo habilidades propias, yo tengo cosas positivas y tengo que agarrarme de ahí para emprender este sueño. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero, ahora que los chicos, esto es mucho para toda la gente y no solo los chicos, ahora hemos visto que la gente de todas las edades está en las redes sociales, ¿no? Yo quiero estar en la red social, pero la verdad es que no tengo como mucho conocimiento. Ah, ok, pero ¿qué creen? Que yo siempre soy bueno para cantar. Entonces tengo bonita voz. Entonces tengo un elemento muy fuerte para poder empezar, porque algo que se requiere también y que convence es la voz. Y lo siguiente a eso es que yo me junte con pensamientos que es similar a mí, con gente que también sea muy soñadora, porque eso me va a motivar. Si yo estoy en un lugar en el cual van a boicotear mis sueños. Por ejemplo, yo siempre he querido estudiar y pareciera que es regla que todos debemos estudiar, pero no siempre. Hay gente que dice, ¿para qué estudias?
puedes hacer otras cosas. Y para que yo siempre mi sueño ha sido estudiar y me rodeo de gente que dice estudiar no vale la pena, o a lo mejor yo lo que quiero es no sé, poner un puesto o emprender en algo. ¿Para qué si vas a, si siempre se invierte y no se va a obtener el resultado y vas a fracasar? Si yo me junto con estas personas alrededor, realmente lo que voy a hacer es debilitarme, porque voy a estar debatiendo con ellos mi sueño cuando debería de buscar gente que a la par que yo tengan otros sueños. Pero, por ejemplo, cuando yo les comente, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero, en mi caso, ¿no? Yo quiero poner una consultoría de psicología. Y entonces yo me tendría que rodear de gente que me diga, oye, sí, eso está genial, puedes hacerlo. Además, ahorita la demanda de psicología es muy grande porque la sociedad lo necesita. Oye, ¿y ya pensaste en dónde rentar? Oye, ¿y ya pensaste en cómo vas a hacer? Entonces, si yo me rodeo de gente soñadora, de gente optimista, me van a motivar. Y eso es fundamental para la superación personal, la motivación interna, pero también un poco la externa. Yo también tengo que ver, crear ese ambiente alrededor mío, social, y también ir creándolo en sentido económico y físico. Por ejemplo, si yo lo que quiero, si mi objetivo y mi sueño es tener una casa muy bonita, entonces tendré que empezar en lo físico, empezar a pintar, empezar a decorar como a mí me guste. Y eso ya requiere una superación, porque aquella persona que no sabía pintar hoy tiene un conocimiento. Entonces, para superarme, también necesito, y le vamos agregando otro, aprendizaje, aprender nuevas cosas. Yo no puedo pensar o yo no puedo emprender este camino de la superación creyendo que como ahorita yo estoy, lo voy a lograr. No, yo tengo que hacer nuevos aprendizajes, nuevos saberes, buscar nuevas cosas. Por ejemplo, ok, yo quiero pintar mi pared, pero ahora por medio de las redes o un especialista ya me dice, ¿sabes qué? Estos colores son mejores, ¿sabes qué? Esta pintura es mejor, ¿sabes qué? Estas decoraciones pudieran quedar mucho mejor. Entonces, yo ya estoy aprendiendo, me estoy actualizando y sin querer ya me fui al diseño, sin querer ya me fui a lo mejor a la decoración de interiores, también estoy viendo texturas y todo ese conocimiento ya me va a dar un posicionamiento, ya subí otro escaloncito que a lo mejor antes no lo tenía. Entonces, yo también tengo que programar todo a mi alrededor, tengo que hacer nuevos aprendizajes, tengo que ir escalando cada vez más. Y yo siempre les digo, cuando tú emprendes o cuando tú quieres desarrollarte emocional, psicológico, mental, profesional y económico, también tienes que estar preparado para el error. También tienes que estar preparado para que las cosas no salgan como tú quieres, a lo que algunos les llamamos fracaso, pero realmente no son fracasos, son grandes aprendizajes. Hoy por hoy sabemos que las historias de mayor éxito empezaron aquello que nosotros le llamamos fracaso, y que en vez de tirarse y decir, ah, ya, hasta aquí llegué, no, lo que hacen es buscar, y bueno, ¿y qué salió de esto? ¿No? A lo mejor yo lo que le estaba buscando es emprender una tiendita, pero en el ensayo, en el error, en el acercarme, resultó que me era más fácil poner una farmacia, ¿no? Entonces, ese error que yo creí que era un error realmente es la grande posibilidad de hacer y de posicionarme en el lugar en donde puedo yo estar mucho mejor. Entonces, siempre yo les digo a mis pacientes y a la gente que conozco, siempre piensa más o menos mínimo 5 soluciones. A ver, si yo fracasara en esto, porque así a lo mejor puedo pensarlo, si yo llegara a fracasar en esto, ¿cuáles serían las 5 soluciones más? Ah, pues de esto voy a agarrar a lo mejor los elementos y voy a hacer otra cosa. Ah, no, pues realmente ahora que estoy aquí vi que no fracasé, solamente evolucionó la idea, ¿no? Y empieza a generar su pensamiento muy flexible y muy positivo. Y en ese sentido las cosas van funcionando. Lo que les quiero contar es del camino de una persona que yo conozco que de repente no le gustaba el internet. Decía, ¿para qué? Y empezó usando el internet por necesidad de esta situación de contingencia. Empieza usando el internet y empieza a darse cuenta que podía hacer mascarillas tradicionales, que podía hacer mermelada tradicional. Se volvió una buena cocinera
y aparte empezó a hacer un autocuidado y después empezó a compartir, porque como les gustó la receta de la mermelada, entonces empezó a compartir la mermelada con otros más. Y de, fíjense, de esta idea, si la vamos llevando poco a poco, pues ya tenemos todo un negocio, toda una industria que ante la crisis puede llegar a evolucionar a algo grande. Y todo ese camino, aquí sí es importante el camino. A veces pensamos, es que cumplir un sueño es dar un salto tan grandote y llegar hasta allá. No, aquí el camino es bien importante, porque en el camino vas a ir encontrándote, vas a ir valorándote. Y se vale voltear atrás, pero solamente para decir qué grande soy y hasta dónde he llegado. Y soy y he crecido, pero aún hacia adelante hay otros lugares más hermosos, más, más apreciables. Y conforme vaya caminando, yo voy a crecer. Y si se dan, van dando cuenta, lo dije así como muy, muy rápido, pero a la medida que lo voy diciendo, todo esto ya se formó, ya se hizo un hábito. Porque entonces yo voy a tener un pensamiento positivo, un pensamiento flexible, voy a estar listo para que las cosas no salgan, pero también voy perfeccionando la técnica para que cada vez las cosas salgan mejor, ¿no? Y entonces ya me he vuelto un experto en desarrollo personal. Quiere decir que también al final me puedo evaluar y puedo decir, efectivamente, no me ha salido bien esto, necesito mejorarlo, y este es uno de los puntos siguientes fundamentales, la mejora. Siempre pensar que podemos mejorar y que podemos aprender de absolutamente todos. Aquella persona que piense, es que yo ya llegué hasta la cima y la verdad es que ya nadie me puede enseñar absolutamente nada, estamos en un gran error, porque en todo momento podemos aprender de otras personas. Ya, inclusive de las personas que tengan al mejor un oficio o tengan una circunstancia de menor a lo mejor escolaridad, si lo queremos ver en la salida, o tengan una otra área de desarrollo económico, siempre vamos a aprender. Y si yo le aprendo a él, a lo mejor eso que yo le aprenda a él era lo que me faltaba para perfeccionar mi técnica, para poder desarrollarla aún más y aportarle aún más. Dicen por ahí, lo sabemos en este dicho coloquial, ¿no? El pastel no es pastel si no tiene la cereza, no tiene las fresas, ¿no? O si tiene algo especial. Entonces, ese algo especial podemos nosotros tenerlo siempre y cuando estemos abiertos a aprender y a mejorar. Y tenemos que tener esta flexibilidad en la vida de decir, siempre puedo escalar un peldaño más. Si ya llegué alto, hoy me voy a ir más alto, hoy no solamente voy a mirar hacia arriba, voy a mirar hacia los lados, porque a lo mejor en los lados puedo encontrar mucha, mucha belleza o mucho de este sueño que yo estoy buscando. Y si te fijas, ya hasta donde llegamos en todo este proceso, podemos ver al final que si hiciera yo una lista de miedos, hoy por hoy diría, pues superé esos miedos. Y es recomendable que no empiece con una lista de miedos, porque si no me autoboicoteo, ¿no? Me boicoteo y digo, no voy a poder. Es mejor decir, voy a hablar de mis sueños y de mis habilidades. Cuando yo veo esa lista de miedos, ya cuando leo, realmente digo, oye, pues este miedo no era tan grande como yo creía. O esta situación difícil que yo decía en ese momento era difícil, no era tan difícil. Por ahí yo les puedo recomendar una grande película que se llama El niño que domó el viento, y que finalmente habla de esto, de aunque veamos el panorama tan negro, realmente cuando nos agarramos del sueño, nada nos puede quitar de ir evolucionando, ir creciendo y hacerlo mejor. Solamente un grande tip, usted decía, licenciada Rocío, que habría que plasmarlo, y eso es una gran verdad. Este sueño nos sirve mucho cuando lo pones en una cartulina con recortes y cada vez va siendo más específico, ¿no? Por ejemplo, yo quiero un viaje. Ah, pues este viaje ¿a dónde? Bueno, voy a poner o voy a buscar o voy a recortar en esta cartulina el viaje a Cancún. ¿Y cuándo lo quiero? Ah, pues voy a poner a fecha. ¿Y con quién lo quiero? Ah, pues con estos seres queridos. Y cada vez que lo plasme y lo visualice, porque a veces somos demasiado visuales, realmente cada vez me voy a acercar más a él y cada vez que lo vea voy a decir, me tengo que esmerar el día de hoy, me voy a obligar un poquito más
y además lo voy a disfrutar para obtener ese sueño que está ahí plasmado. Entonces, yo les recomendaría este tip, que puedan plasmarlo en una pared, en una cartulina o en un libro de, en un libro de sueños, que empiecen a hacerlo y que empiecen a plasmarlo con dibujos o con recortes, para que cada día que lo vean, vayan acercándose cada vez más a este sueño. Así es. Hay algo que me llama mucho la atención y es, ¿para qué nos sirve superarnos? Fundamentalmente, la superación personal nos permite mantenernos tranquilos, armónicos, constantes, positivos en nuestra vida, enfocados y en aquellos que queremos y nos permiten proporcionar a los demás. Y en esto es importante que nosotros seamos congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos, y de esa manera las personas que están a nuestro alrededor nos van a visualizar, ¿sí? Como proactivos, positivos, y no aquellas personas que están renegando, que están poniendo pretextos de que no puedo. Y lo que tú acabas de decir, a Isaí, de verdad debemos de aplicarlo. Y el deber no es como, no lo tomemos como una obligación, más bien, si nosotros queremos hacer la mejora en nuestra vida, pues vamos a buscar apoyo profesional, porque muchas de las veces no lo vemos fácilmente lo que nosotros decimos o hacemos, y cuando hay una persona que nos dice y podemos decir los errores, los defectos, puede ser que nos duela, que nos lastime, y a veces estamos como a la defensiva, ¿sí? Y esto no nos permite ir avanzando. Pero cuando hacemos conciencia de lo que realmente nosotros somos, de lo que queremos, entonces sí empezamos a mover. Y yo por eso al principio les decía, nos enfocamos, ¿sí?, en ese sueño, y empezamos a planear de tal manera, si es en el ámbito profesional, quien no tiene la preparatoria, pues empieza a fijar esa meta en decir, voy a iniciar mi preparatoria, o quien la tiene trunca, voy a terminarla, ¿sí? Y así sucesivamente en una carrera profesional. Y si hablamos en lo laboral, ¿cuántas de las veces nos estancamos y entramos en una zona de confort? Y con todo respeto lo digo a algunos compañeros, y ojalá que por ahí, pues lo voy a decir con cariño, ¿sí? Están en su casa. Porque la contingencia, pues, obvio, no permite que haya muchas personas en una oficina, pero ya a 4 meses de esta contingencia y que estamos trabajando desde casa, algo curioso, que piensan que estar en casa es estar descansando, y no son proactivos, porque también en casa podemos trabajar, ¿sí? Cuando ya me imagino cuando entren o regresen a trabajar, se les va a hacer difícil. Entonces, es importante que en este nuevo estilo de vida, porque así va a ser, nuestro nuevo estilo de vida, tenemos que adaptarlo a apoderarnos de lo que ahorita estamos viviendo. Y eso también es superación personal, ¿sí?
el manejar las redes, el no tener miedo, el hablar ante una cámara y con los compañeros de trabajo, y a veces sentimos a la distancia también, pues ya te quiero abrazar y demostramos ese afecto, ¿sí? Pero esa superación personal es decisión de cada uno de nosotros, ¿sí? Y hacerlo propio. Cuando decimos, es que tú, o es que uno. Yo me acuerdo cuando iba a la maestría, me decían, uno no es ninguno. Y el por qué son porquerías, ¿sí? Y cuando decimos, es que yo quiero, yo hago, yo voy, ¿sí? Y no, es que uno se siente mal, es que yo me siento mal, es que yo me siento contento. Y de esa manera vamos a ir avanzando. Y antes de regresarte el uso de la voz, estoy viendo en la otra pantalla que tengo a mi lado, que tenemos amigos conectados desde Texas, Estados Unidos, la Ciudad de México, Tampico, Nayarit, los amigos de El Salvador, de Colombia, de verdad, muy agradecida que estén conectados con nosotros, a mis amigas y la gran familia también de Hecho por Mujeres, las emprendedoras, a cada uno y a cada una de ustedes que cada jueves con mucho cariño se conectan. Yo estoy segura que nuestros invitados siempre dejan una semilla, una herramienta muy importante para salir adelante. Y Abisaí por aquí nos preguntan, dice, si yo tengo una discapacidad y esto no me ha impedido, nos dice Marisela, a ligar poco a poco mi sueño, porque he descubierto que la felicidad no es hacer lo que quieras, sino querer siempre lo que haces, y sé que voy a ser un ser humano exitoso por mí, por mi familia y la sociedad. Y de esa manera, las personas que tienen discapacidad, ¿cómo también obtienen esas herramientas de la superación personal para lograr las metas y ser mujeres y hombres exitosos? Fíjate que, híjole, nos acaban de dar en el orgullo del tuétano del no puedo. Porque las personas que, lo voy a decir entre comillas, tienen una discapacidad, realmente, si nos ponemos a revisar en las Olimpiadas, en las últimas Olimpiadas de los últimos años, México se ha destacado más por las medallas que han ganado en los Juegos Paralímpicos. Y si vemos grandes, grandes genios, si hablamos de algunas situaciones como el autismo, son gente que se han desarrollado en áreas de demasiado intelecto. O si vemos personas que les falta algún miembro de su cuerpo o no tienen alguna movilidad, digo, tenemos al conferencista, por ahí al que hizo el Circo de la Mariposa, el cual esa situación desfavorable la convirtió en una herramienta favorable, la exprimieron y además hoy es lo que los puede enorgullecer, porque yo hablaba de este chico Nick, que no tiene los brazos y los pies, y hoy es un grande conferencista. Entonces, pudiésemos decir, y ahí viene una grande valoración para todos los demás, ¿no? Decir, oye, pero yo puedo correr. Oye, pero yo tengo mis manos y mis pies. Entonces, lo que necesito ir cambiando es mi mentalidad. Esta mentalidad que también en algún momento nos dijeron que iba a fracasar, que no lo iba a lograr y que no lo merecía. Porque siempre te decían, no, es que tú no lo puedes alcanzar. Yo me acuerdo mucho, esa es una experiencia muy personal, en la cual yo quería pertenecer al coro de la escuela y de repente hice la audición y la maestra me dijo, no, tú no. Entonces me impactó tanto porque yo quería cantar, era uno de mis grandes sueños. Y cuando me fui empecinando más en ese sueño, dije, yo voy a cantar.
hasta que por fin, pues yo pertenecía al coro, era una de las voces que ayudaba bastante en ese coro, pero además que yo lo disfrutaba. Si yo me hubiese quedado con esa idea que alguien me introyectó en algún momento de no puedes o no es para ti, realmente no hubiese disfrutado todas las cosas que he disfrutado, como por ejemplo estar cantando en una sala como es la Nezahualcóyotl, acá en la Ciudad de México, etcétera. Entonces, yo diría, una, no, nunca pienses que hay un tiempo perfecto para empezar tu sueño o para empezar tu crecimiento personal. Todos los tiempos perfectos son hoy. Todos los tiempos son perfectos. No va a llegar uno a la lejanía. Eso es lo primero que tenemos que pensar. El tiempo perfecto es el día de hoy, porque no hay situaciones perfectas utópicas, o sea, sueños irreales. No, tenemos que construirlo. Y desde ahí tenemos que empezar con las cosas que tengamos. Si hoy, si la vida te favoreció con algo, qué bien, te facilitó algunas cosas. Pero si la vida te puso en un lugar donde el va a ser un poco más difícil, por ahí dice la frase, pero la grandeza va a ser mayor, porque si tu camino fue difícil, la grandeza es mucho mayor, que a lo mejor al que se le facilitaron muchas cosas. Entonces, lo primero es el pensamiento, cambiar tu manera de pensar. Empezar a ver también, lo decían ahorita el especialista, empezar a ver a aquellos que lo han hecho. ¿Qué es lo que los hace diferentes a todos los demás? Y júntate con ellos, porque de verdad te van a contagiar esta parte de sí se puede. De en vez de que te digan, no lo puedes hacer, no tienes las habilidades, te van a decir, vamos a intentarlo. Y cuando lo intentes, te van a decir, lo hiciste mejor, hoy vamos a hacerlo mucho mejor. Entonces, esta parte es bien, bien importante. Retomando la idea que nos decía ahorita nuestra colaboradora y nuestra pregunta, pues realmente ella no nos está diciendo, me limita algo. Ella nos está diciendo, y estoy viviendo la vida, y estoy cumpliendo mis sueños, y lo estoy haciendo de la manera más feliz que puedo. Entonces, la vida nos llama a ser resilientes. La vida nos llama a ser proactivos. Para que no conozcan estas dos frases, resiliente quiere decir que ponga todo eso que a lo mejor alrededor se ve que es desventaja, lo ponga a mi favor y le saque el mayor provecho. Y proactivo quiere decir que tenga una actitud positiva para favorecer lo que yo haga, que todo aquello que yo haga sea para favorecer mi grande sueño. Y en esa medida lo encauce, ¿no? Y la siguiente que con eso me gustaría ir como pasándoles esta información a todos los que nos están viendo, porque ya vi que somos intencionales el día de hoy, es aquello en lo que tú creas. Yo, por ejemplo, creo en Dios y creo que Él me hizo a su semejanza. Y si me dio ese grande poder, esa grande virtud de ser grande, de ser una creación tan perfecta que tiene, pues, por lo menos en mi caso, tengo los dos pies, las dos manos, funcionando, estoy vivo. Entonces tengo la oportunidad de hacer el sueño que yo tome y trabaje. Lo complementaría así: voy a alcanzar el sueño que yo trabaje y al cual yo me aferro. Día a día, ahora sí como la hormiguita, día a día, seguir trabajando por ese sueño. Y bueno, yo creo que, licenciada, yo la conozco de un tiempo y de verdad, yo he visto cómo en los sueños, usted me contaba y ahí lo voy a compartir, lo voy a ventilar un poquito, en la cual decía, yo quiero trabajar para mi comunidad, yo quiero hacer cada vez más, y yo la vi, yo la he visto crecer, trabajando para la comunidad y cómo estos sueños sí se logran. Entonces, finalmente, si ya hay otras personas que lo han logrado y te pueden dar ese tip, acércate a ellos. Algunos costarán, algunos no cuestan, a algunos el costo será que tú te acerques y entonces escuchémoslos y emprendamos, porque en el camino vamos a encontrar habilidades, vamos a encontrar otros sueños, vamos a abrir otros canales y otras puertas. Y yo les diría, siempre, siempre mantengan la esperanza y mantengan la fe. Y en donde quiera que estén, tomen todo a su favor para que se cumpla ese sueño. Porque hay personas que lo hemos logrado, que no es, y no es nuestro último sueño, porque como bien decías, llega el confort y se vale celebrar ese objetivo, estar un ratito bien, pero después ya decimos, bueno, ya logré esto, ahora me voy por un sueño más grande. Y de verdad, yo los invito en este día
a que emprendan ese sueño, que lo agarren y que se empiecen a hacer muchas preguntas. ¿Quién me podrá ayudar? ¿Cómo podré lograrlo? ¿Cómo sería 5 alternativas? ¿Qué podría hacer? Porque al hacer esto, al empezarte a preguntar, si hoy ya te surgió la idea de qué puedo hacer, finalmente ya estamos encaminados. Y como dicen ahí, encaminados, pues ya arrancados y ya no volvemos atrás. Ok, Hazel, por aquí no me había fijado esto, buena señal. ¿Cómo podemos identificar nosotros a las personas exitosas? Si Hazel por ahí nos... Esto, muy bien. Entonces, haciendo ya el cierre, Hazel, que nos digas cómo una persona puede permanecer siendo exitosa, pero sobre todo apoyando a sus semejantes. Bueno, ya abrí el micrófono, ¿verdad? ¿Cómo vamos a permanecer siendo exitosos? Pues sobre todo, les decía yo al inicio que tenemos que ser personas humildes y saber que para llegar al éxito y para, en este caso, pues quien ya esté en el éxito y pues hay personas que ya, dependiendo, cada quien se siente exitoso con el logro que haya tenido, ¿sí? Permítame un poquito, ¿sí? Sí, adelante. Entonces, Abisaí, ahora sí, si prendes tu micrófono, continuando en este sentido de las personas exitosas, ¿cómo podemos nosotros identificar a estas personas con éxito, pero sobre todo que tengan ese espíritu de servicio? Creo que de esa manera nos contagian a ser personas valiosas. Sí, adelante, Abisaí. Ok, bueno, primero, pensar que el éxito es día a día. Yo creo que esa es la grande forma, tener éxitos pequeños para hacer un éxito cada vez más grande. Y conforme a esta parte de colaborar con la sociedad, esto es bien importante. Todos aquellos que estamos trabajando de una manera social nos damos cuenta que si queremos que el mundo cambie, que si queremos que la realidad cambie y nos favorezca en mayor medida, todos tenemos que poner un grano de arena. Y si en nosotros está el conocimiento o en nosotros está el poder transmitirles esta emoción, esta motivación, esta experiencia de cómo nos fue a nosotros y de qué dificultades se encuentran, a lo mejor así también una gran masa, un gran grupo puede decir, yo también puedo lograrlo. Y entonces contagiaré o transmitiré este positivismo, esta experiencia. Y tal vez en nosotros está la responsabilidad de decir, yo también pude lograr algunos de mis sueños, no son los únicos, tengo más. Y a lo mejor somos los intermediarios de ese éxito para decir, ok, si esta persona lo logró y vino a hablar conmigo y está cerca de mí, seguramente yo también lo puedo lograr. Y así también empiece el proceso esa persona y haga una transformación social. Cuando queremos tener una sociedad más sana, tenemos que transformar su manera de pensar y sus hábitos. Entonces, si nosotros podemos transmitir eso, y hoy los que nos escuchan, si tú has tenido un éxito y si tú has hecho algo bien y lo reconoces, compártelo, porque realmente el conocimiento, recordemos, el conocimiento no es conocimiento si se queda contigo, solamente transmitirlo va a perdurar y va a dar todo lo que esté a su alrededor. Así es. Y el éxito también se asocia al triunfo, a la victoria. Y en cada éxito que como seres humanos tenemos, cuando terminamos nuestra secundaria, logramos un éxito, ¿sí? Triunfamos porque pasamos. En la preparatoria, de la misma manera, y no se diga en la universidad, ¿sí? En la universidad es de verdad la victoria
triunfal, que decimos lo logré y este título me sabe a gloria. Pero cuando te sabe a gloria es porque te costó, lo vas a valorar y lo más importante, lo vas a practicar, ¿sí? Y cuando te sientas a todo nuestro auditorio, cuando te sientas una mujer exitosa, un hombre exitoso, de verdad, creas en lo que tú creas, dale gracias a Dios por ese triunfo, por esa victoria, ¿sí? Y prepárate para la que sigue. Y ve formando retos, retos. El aprender, el crecer, el ser exitoso no quiere decir que ya llegué. Yo no puedo decir que porque soy regidora ya cumplí todos mis sueños. No, vienen otros. Y cada persona se tiene que formar o forjar otros y otros, ¿sí? Y sobre todo apasionarnos de lo que hacemos, de lo que, y hacerlo con amor, con entrega. Y de esa manera no va a ser cansado, no va a ser tedioso, ¿sí? Y hoy que tuvimos esa oportunidad de ligar lo que es el autoestima, el valor como personas que nos damos, la superación personal día a día, y para llegar a la meta, ¿a dónde quieres llegar? Y cuando estás en esa meta, disfrutar ese triunfo. Y siéntete una mujer y un hombre, un joven, ¿sí? Un niño exitoso, mamá que fuiste maestra de tus hijos de preescolar, de primaria, ¿sí? Y digo específicamente en estos grados, porque ya de secundaria, pues se pueden valer por sí solos, ¿no? Siéntete exitosa, porque desde casa aprendiste a manejar la tecnología. Esta tecnología que a lo mejor por tu mente no te pasaba. Hay cosas buenas también que nos trae esta contingencia. Yo siempre les he dicho, cuando queremos nosotros lograr lo que nos proponemos, ¿sí? Tenemos que ser perseverantes, aguerridas, ¿sí? Y las mujeres, ¿por qué no? Somos guerreras y estamos ahí. Y cuando ya lo logramos, ahora sí, padre de familia, mamá, papá, cuando recibas la boleta de calificación y hasta la piel se me enchina, de verdad, dile a tu hijo, pasamos. Lo logramos, porque tú fuiste desde tu casa esa maestra, ese maestro. Y por eso debes de disfrutar este logro que has tenido. Entonces te invito, mi querido Abisaí, que nos tomemos una selfie, porque esa selfie va a ser la que vamos a subir en nuestras redes, la tuya. La tuya y la mía, tómate la selfie, Hazel. Ah, ya regresó Hazel. Hay que tomarnos una selfie y esa me la mandan y la vamos a subir. Y de ahí, déjenme ver para enfocarla, y de ahí, porque también estoy aprendiendo, la subimos a nuestras redes, ¿ok? Entonces, ahí va, creo que sí. Ahí está. Listo, muy bien, ya no la tomamos y es una publicación nueva que vamos a subir al término del programa para que participen ustedes y se puedan llevar regalito de nuestros amigos de Powell Golden. Nos despedimos, les agradezco mucho su participación, de verdad. Muy agradecida de que estén aquí, Hazel, Abisaí, que Dios les siga bendiciendo con muchos éxitos cada día y nos despedimos porque ya el tiempo llega y quiero despedirme con una frase que me encantó. Somos
lo que repetidamente hacemos. La experiencia entonces no es un acto, sino es un hábito. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Bye. Muchas gracias.